Dios nos siga bendiciendo a todos en este hermoso día. Esperamos que esté disfrutando del servicio en vivo de la Iglesia de Dios. Hombre, reciba las bendiciones que Dios tiene para usted hoy. En este día, Dios tiene una palabra para ti. Y para mí es un gran privilegio y mucho placer poder presentar a usted, al pastor, que reciba en la posición de la palabra del Señor. Nos recibimos dándole un aplauso al Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Ya tú sabes, tú con mayor ahí. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y nos sentimos muy bien de poder compartir una palabra de parte del Dios del cielo en este lugar. Estamos a punto de exponer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero antes bien, queremos saludar a cada uno de nuestros amigos y hermanos que a través de esta plataforma de Facebook Live pueden estar pendientes a la exponencia que sea de presentar y traer en medio de esta congregación. Así que les invito, si son tan amables, a buscar el libro de Lucas, capítulo 17, por favor. Libro de Lucas, capítulo 17, por favor. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Lucas, capítulo 17, y vamos a estar leyendo el versículo 32. Yo lo voy a estar leyendo en dos diferentes versiones. La primera versión es la versión más popular entre los evangélicos y que es la Reina Valera de edición del año 1960. Inmediatamente salto a una traducción al lenguaje actual y ambas versiones yo las leo con mucha reverencia delante del Dios de los cielos y las leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dicen así. Lucas capítulo 17 verso 32 dice de esta manera: acordaos de la mujer de Lot. Traducción al lenguaje actual dice: recuerden que por mirar hacia atrás la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale en esta tarde: acuérdate de la señora Edith. Y eso es lo que vamos a hablar en este día. Acuérdate de la señora Edith. Se pueden sentar. Amigos, entrando rápidamente en materia de predicar, qué bueno es saber que tenemos un Dios de poder y un Dios de misericordia. En el día de hoy quiero hablarte de un personaje único en la Escritura. La Biblia está llena de grandes mujeres. Hoy yo puedo hablar de una Miriam, una María, puedo hablarte de una Jael o quizás una Débora. Pero en el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón que hable de una mujer llamada Edith. Todo comienza en esta manera. La Biblia comienza su historia diciendo que ella vivía en un lugar que se llamaba Sodoma y Gomorra. ¿Quién es o cuáles son estas ciudades en la Biblia? La historia nos presenta que ambas ciudades estaban colocadas una al lado de la otra. La historia de Sodoma y Gomorra es simplemente una historia que nos presenta, por un lado, cuánto Dios odia el pecado, y por otro lado nos presenta el deseo que Dios tiene que nos acerquemos ante Él a buscar su perdón, su amor y su misericordia. La historia de esta mujer se registra en el relato bíblico, en el libro de Génesis, para ser más exacto, el capítulo 18. La Biblia dice que llegaron a la carpa, a la tienda, a la caseta de campaña donde vivía un patriarca llamado Abraham, tres hombres. La Biblia aclara y dice que esos tres hombres en realidad eran ángeles de Dios. Durante la conversación que están entablando, el coloquio que están llevando a cabo con Abraham, Dios le revela a su amigo la razón por la cual los ángeles han venido y le dicen a Abraham que Dios va a destruir las ciudades. Dios revela sus planes
acerca de estas dos ciudades, Dios dice, las voy a destruir. La Biblia aclara y dice que Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Hoy te hablo a ti que me escuchas. Lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo, ya Dios lo había revelado muchos años para ser exacto. Dios utilizó a un predicador en la ciudad de Nueva York, su nombre David Wilkerson, el pastor de la iglesia de Times Square, y Dios le dijo: llegarán tiempos que van a ver la maldad aumentando. Recuerdo su libro, La Visión. Te recomiendo ese libro para que lo leas. Que un hombre, Dios le habla y le dice lo que iba a pasar en esta época. Dios nunca ha hecho nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Lo que estamos viendo está profetizado. Lo que está aconteciendo ya ha sido declarado. Dios habla a su pueblo y Dios nos dice: en este día estoy a punto de regresar por mi iglesia. Es tiempo de estar alertas, es tiempo de buscar al Dios del cielo, porque de Sodoma y Gomorra hubo un mensaje del Señor. Te pregunto a ti, tú te preguntas también, ¿por qué Dios comparte su plan con Abraham? Una de las razones pudo haber sido porque Lot vivía en la ciudad y era sobrino de Abraham. Dios le revela hoy, te habla a ti que me escuchas, y te digo: Dios tiene planes para ti, pero Dios tiene planes para tus hijos, Dios tiene planes para tus generaciones, Dios tiene planes para tus familiares, y Dios no hace nada sin cubrir y cuidar a los tuyos. Dios le dice a Abraham: voy a destruir las ciudades, pero ahí está tu sobrino, y yo sé que tú lo amas, yo sé que tú lo quieres mucho, así que te voy a decir lo que voy a hacer. Dios le muestra y le dice a Abraham: mira, yo sé que tú amas a tu sobrino, entiendo que los dos se dividieron, mucho ganado, muchas posesiones. La tierra era pequeña para ambos, no podía sostenerlos a todos. Así que yo te dije a ti que le dijeras a Lot que tomara el lugar que quisiera desear. Pero Lot tomó la decisión equivocada. Hoy te hablo a ti que me escuches, me escucha. No tomes decisiones equivocadas. No tomes decisiones por caprichos, emociones o sentimientos. Antes de casarte, ora. Antes de mudarte, ora. Antes de dejar la iglesia, ora. Antes de hacer cualquier cosa, tienes que orar. Lot se impresionó, miró las llanuras y dijo: esto es como la tierra de Jehová, el jardín del Edén. Este es el lugar que yo quiero. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que se ve lindo es lindo. No todo lo que tú miras con tus ojos viene de parte del Señor. El Señor te dice: ora, mi amigo. Lo que tienes que hacer, no te dejes llevar por la estatura, ni tampoco por la belleza del hombre. No te dejes llevar por la figura, tampoco por las curvas de la mujer. No te dejes llevar por el sueldo que te están ofreciendo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, y Él te va a revelar su voluntad. No se dejó llevar por lo que estaba mirando. No te dejes llevar por lo que miras. No te dejes llevar por lo que la gente dice. Dios te dice: espera en mí. Tu esposo viene de camino. Tu esposa ya Dios la tiene. Tu trabajo ya Dios lo tiene. Tu apartamento Dios lo tiene. En la ciudad que vas a vivir ya Dios la tiene en sus planes. Pero tienes que orar. No te dejes llevar por lo que tú quieres. Dios no contesta capricho. Dios te da a ti lo que tú necesitas. A lo mejor tú quieres un Brasil y Dios te quiere dar un Chavo del Ocho. A lo mejor quieres una Jennifer López y Dios lo que quiere darte es una India María, una mujer que ame al Señor, un hombre que busca a Dios. Todo lo que viene a tu vida tiene que traer bendición. La Biblia dice que la bendición de Dios no trae con ella tristeza. Dios no te va a dar una mujer que te aparte de Dios. Dios no te va a dar un hombre que te aparte de Él. Dios no te va a dar un trabajo para que no vengas a la iglesia. Lo que Dios te da es para bendecirte y bendecirte en abundancia.
puerta escogida. Y él prefirió irse a la parte fácil. Le gustó más Sodoma y Gomorra, porque era una tierra fértil, agradable a la vista y tierra de regadío. Sin embargo, sus habitantes eran malvados y cometían pecados graves contra Dios. Con el pasar del tiempo, Dios dijo: voy a destruir la ciudad. ¿Saben por qué Dios no ha destruido el mundo? Por causa de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes por qué Dios no ha acabado la humanidad? Porque cada vez que nos ve, ve nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y a través de la sangre de Jesús, Él sabe que hay remedio para el pecado del hombre. Como vemos en Génesis capítulo 18, el verso 20 y 21, Dios no quería actuar sin asegurarse de que los habitantes de Sodoma estaban tan inclinados hacia el mal que ya no había solución. Dios trató con ellos, Pastor Andrés. Dios trató con ellos y Dios le decía: cambien. Y ellos no cambiaban. El hombre no quiere cambiar. El mundo va de mal en peor. No soy político ni pretendo serlo, y tampoco no me interesa ser político. Pero una verdad te puedo decir en este día: esto no lo resuelve ni Trump ni Biden. Esto solo lo resuelve un pueblo que se inclina al Dios del cielo y clama por misericordia. Estamos viviendo en tiempos malos. La solución solo la tiene el Señor. Ya se anunció que se va a legalizar la prostitución, y ya se ha dicho que le van a permitir a las mujeres abortar hasta 2 semanas antes del nacimiento. Esto va de mal en peor. Estamos como Sodoma y Gomorra, pero todavía hay un pueblo que clama a Dios por misericordia y le dice: ten piedad de nosotros. Dios envía 2 ángeles en forma de hombres a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y los envió para avisarle a Lot, a su esposa y a sus hijas y a sus yernos. Y aquel pueblo estaba tan corrupto que cuando vieron los ángeles, se enamoraron de los ángeles y querían hasta violar a los ángeles. La Biblia dice que golpearon a Lot sin misericordia. Y el mismo Lot le dice: mis hijas son vírgenes, las pueden tomar. Y le dijeron: no, nosotros lo que queremos es a los hombres. Estaban tan corrompidos que habían perdido el deseo natural y estaban en contra de natura. Vivimos en un mundo que va de mal en peor. Le dicen a la gente que ellos pueden desear hacer lo que les da la gana. Hasta en las aplicaciones te ponen hombre, mujer o otro. Esto nos deja ver que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pero todavía vemos predicadores que nos paramos en la brecha a decirle al mal, mal y al pecado, pecado, que sin santidad nadie verá al Señor. Dios conocía el cariño de Abraham por Lot y su familia. Sabía que intentaría interceder a favor de ellos. Y lo que hizo Abraham fue interceder. Hoy te hablo a ti que me escuchas. Empieza a interceder por tus hijos. Intercede por tus familiares. Intercede por tu ciudad. Intercede por el mundo entero. Dios lo que está buscando no son cantantes, ni tampoco salmistas, ni buenos músicos, ni buenos predicadores. Dios anda buscando un ejército de intercesores, gente que clame al cielo hasta que Dios responda. Abraham le dice, y ya estoy por terminar: de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado. Y le dice al Señor: quizás hayan 50. Y Dios le dijo: si hay 50, no destruyo las ciudades. Él pensaba que habían 50. La realidad es que Abraham dudó un poco y le dice: Señor, ¿y qué tal si hay 45, si hay 40, si hay 35, si hay 30, si hay 25, si hay 20, si hay 15 o quizás hayan 10? Y Dios le dijo: si encuentro 10, 10 solo que encuentren, no destruyo la ciudad. Hoy quiero decir algo en palabras proféticas: si tan solo Dios encuentra 10 que se atrevan a creer en Él y que no doblen las rodillas a bajar, el COVID-19 se acaba, la
hombres de rodillas pueden conmover al mundo. 10 hombres de rodillas pueden sanar la enfermedad, libertad al cautivo. Ajá, ese es el Dios que tenemos. La realidad es que no había ni 10. Y Dios decide acabar con esta ciudad. La negociación con Abraham se acabó. La triste realidad es que no había gente para calmar el juicio. ¿Por qué Dios destruyó estas ciudades? Me va a preguntar. El castigo a Sodoma y a Gomorra no fue una idea repentina de Dios. A través de la Biblia encontramos pasajes que muestran la gran decadencia de estas dos ciudades. Vivían en una forma inmoral. Los habitantes vivían sumergidos en sus deseos. Génesis capítulo 13, verso 10 al 13, nos enseña que aquellas ciudades estaban llenas de pecado. Génesis capítulo 18, verso 20 al 21, nos dice que la fama de la maldad de ellos había subido delante de Dios. Isaías capítulo 3, verso 8 y 9, menciona que los habitantes de Sodoma ni disimulaban ni se avergonzaban de sus pecados. En Ezequiel capítulo 16, verso 48 al 50, Dios dice: es un pueblo soberbio, tienen gula, tienen apatía, tienen indiferencia hacia los pobres e indigentes, y no aman a sus hermanos. Dios se cansó de ellos. Ahora en segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 al 10, vemos que el pecado sin arrepentimiento trae destrucción. Por eso Dios te dice que esta tarde, arrepiéntete de lo que estás haciendo, deja de pecar, deja de ofenderme, deja de hacer lo que estás haciendo, porque a mí no me gusta que lo haga. La gente no quiere escuchar estos mensajes. Lo que quieren es que le digamos que Dios le va a dar casa, que Dios le va a dar buena finanza, que Dios lo va a bendecir en el 2021. Pero la realidad es que hay que predicarte que estamos en los tiempos finales. Es tiempo de cambiar, santificarnos, vivir en verdad para con Dios. Dios le dice: ¿sabes qué, Abraham? Ha llegado el día. Y ahí es que empieza el paralelismo o la comparación que Jesús utilizó en el capítulo 17 de Lucas, cuando los fariseos le dicen al Señor: danos señales del fin. Y el Señor dijo: será como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, será como en el tiempo de Lot, que se casaban y se daban a casamiento, que comparaban y vendían. Tristemente estamos viviendo en ese tiempo. En medio de la pandemia la gente se sigue casando. En medio de la pandemia la gente sigue comprando. Los mercados están llenos. Walmart no cabe ni una persona más. Las ventas cibernéticas. Estamos como en el tiempo de Lot. A la gente no le importa lo que está pasando. En vez de ver el COVID-19 como un sacudimiento de parte de Dios para que le busque, lo ven como una oportunidad para seguir comparando. Oh, el Señor nos dio el ejemplo de Sodoma y Gomorra y enfatiza el castigo que vendrá sobre los que no se arrepientan. Lamentablemente me toca decirle a mí que si no nos volvemos a Dios, que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, vendrá juicio del cielo, no solamente sobre nuestra nación, que está esperando el presidente Trump, y que está esperando el presidente electo Biden, que está esperando la vicepresidenta Kamala Harris, para irse de rodillas y clamar al Señor. ¿Usted no cree que 266,000 que han muerto en esta nación no es motivo para pedirle a Dios misericordia, para decirle que nos ayude, para confesar nuestros pecados, que está esperando la Pelosi y el Schumer y el gobernador Cuomo para arrepentirse delante del Dios del cielo? ¡Ay, God! ¿Qué están esperando esos sinvergüenzas?
vergüenzas. Políticos, ejemplos de maldad, pseudo gobernadores, alcaldes abusivos. Es tiempo de volver a Dios. No le echen la culpa a la policía. Mira lo que hemos llegado. Que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Cristo murió, y cuando murió Cristo nadie lo defendió. Pero ahora murió Floyd George, un sinvergüenza, un hombre con un récord criminal, un hombre que el día que lo mató la policía estaba pasando billetes falsos, y la gente hasta murieron en las calles, quemaron edificios por un sinvergüenza. Eso no te deja ver que Cristo viene parando a buscar su iglesia. Que no hace líos cuando muere alguien de bien en nuestra sociedad, pero no, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Lo mismo sucedía en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todo. Ya estamos pronto para irnos para el cielo. Ya el ángel tiene los cachetes hinchados, tiene los cachetes hinchados de viento, ya tiene la trompeta y la boquilla en sus labios. Y solo está esperando la orden para que suene la trompeta y Cristo vuelva a buscar su iglesia. La mesa está servida, la cena está preparada y ya los millones de salvados dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Oh, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ese es el mensaje, me va a decir pastor. Dios es justo. Así que Dios perdona, sí, Dios perdona a todo aquel que deja el pecado. Entendemos que Dios es un Dios de amor y nos da oportunidades. Pero también hay que entender que Él es fuego consumidor. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Llegará el día en que todo lo que hoy tenemos y vemos se va a acabar. Me da pena decirte que es lo que va a pasar. Ni la casa te la vas a llevar. Nunca he visto un muerto que se lleve las tarjetas de crédito, ni tampoco he visto un muerto que se lleve el crédito de Credit Karma. Tampoco he conocido a alguien que se lleve el automóvil, el apartamento, la casa. Nos morimos sin nada. Y a mí me da pena decirte que lo que tú ves hoy un día va a dejar de existir. Sodoma y Gomorra todo lo tenía, pero llegó un día que Dios la redujo a polvo. Oh, Dios le dice a Lot a través de los dos ángeles: salgan corriendo, que el juicio viene. Salgan corriendo. Él tomó a las hijas, los yernos, los enamorados, los comprometidos. No quisieron ir, así que se llevó a su esposa, que se llamaba Edith, y se llevó a la muchacha. Y cuando iban corriendo, el ángel le dijo: no vuelvan la mirada hacia atrás. Pero cuando iban corriendo, Edith, que su nombre significa la que se muere por su riqueza, empezó a mirar hacia atrás y dijo: ahí está mi apartamento, ahí está mi carro, ahí está mi cuenta de banco, ahí está mi vestido. Y se convirtió en estatua de sal. No es tiempo de mirar hacia atrás, no es tiempo de mirar lo que dejaste, es tiempo de mirar hacia el lugar que Dios quiere que tú mires. Cierro por ponerse a mirar lo que no tenía que mirar.
Egipto se convirtió en una estatua de sal. Los tiempos están difíciles. Y ahora que viene juicio, tú te vas a poner a mirar hacia atrás. Deja de mirar a Sodoma y a Gomorra. Si él hubiera seguido corriendo hacia adelante, sin mirar hacia Sodoma y Gomorra, nunca se hubiera convertido en una estatua de sal. Qué curioso que Jesús dice: acuérdese de la mujer de Lot, para que no se conviertan en estatua de sal. Hoy Dios te dice lo mismo, y con esto oramos. Olvídate de todo y proyéctate hacia el lugar de tu salvación. No es tiempo de estar mirando hacia atrás. Si tú te ibas a apartar de Dios, el tiempo de apartarte no es este. Te hubieras apartado años atrás, o te hubieras descarriado años atrás, pero ya estamos tan cerca que solo el Señor te dice: acuérdate de la mujer de Lot, para que no te conviertas en una estatua de sal. Los científicos de la Universidad de Bristol dicen que Dios destruyó esas dos ciudades con un meteorito que envió de lo alto. Y ellos dicen que el impacto del meteorito fue con insólita precisión el 29 de junio del año 31-23 antes de Cristo. Un relato verdadero. Y tan verdadero fue que aquella mujer llamada Edith se convirtió en estatua de sal. Por tanto, te digo a ti que me escuchas en esta tarde: no vuelvas hacia atrás. No te apartes de Dios, que te ve mal. No conozco ni una sola persona. Yo no conozco a ninguno. Si tú conoces uno, me dejas saber, o el pastor Andrés. Yo no conozco uno solo que se haya apartado de Dios y que le vaya bien. Santo Dios. Todo el que se aparta de Dios le va mal. Pierden el matrimonio, pierden el trabajo, pierden la salud y al fin pierden la vida. No conozco uno solo que se haya apartado de Dios que le vaya bien. Solo imagínate, ahora Lot mirando a lo lejos y ve a la mujer hecha una estatua de sal, y las nenas, las hijas, decir: esa es mi mamá, que por mirarla atrás se convirtió en estatua de sal. En la iglesia no queremos estatuas de sal. Santo Dios. Que queremos es gente que huya de la ira venidera. Gente que corra y alcance la salvación. Amén. Así que en este día, mi último consejo para ti y oramos es que te acuerdes de la mujer de Lot. Cada vez que te den ganas de apartarte del Señor, acuérdate de la Señora en ti. Yo llevo toda mi vida en la iglesia y yo nunca me he apartado de Dios. He tenido buenas y malas, altas y bajas. He estado en problema otras veces sin problema. No he sido quizás el mejor cristiano, pero algo que nunca me ha pasado por la mente es apartarme del Señor. Amén. Porque Dios es lo único que yo tengo, dijo el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aleluya, mi Dios. Y fuera de ti nada me sirve. Aleluya. Gloria, gloria. Póngase de pie. Santo Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Acuérdate de la Señora en ti. Qué pena. Estando tan cerca de un lugar en que se podía salvar, tornó su mirada a Sodoma y a Gomorra.
El mundo no tiene nada para ofrecerte. Así es. No dejes a Dios por un hombre. No dejes a Dios por una mujer. No dejes a Dios por 5 minutos de placer. No eches a perder todo lo que Dios te dio. Unos segundos llevaron a esa mujer a perdición. Se convirtió en estatua de sal. Qué curioso que su esposo Lot y sus hijas llegaron a un lugar seguro. Y todo porque ellos no dejaron de mirar a quien tenía que mirar. Fíjate en Dios. Olvídate si otros se van, que se conviertan ellos en estatua de sal. Tú sigue corriendo al lugar que Dios quiere llevarte. Gloria a tu nombre, Jesús. Sigue corriendo. La Biblia nos dice que Lot se detuvo, trató de buscarla, ¿no? Eso te deja ver que esto es personal. No es porque tu papá va a la iglesia, tu mamá va a la iglesia, tu tío va a la iglesia, tus abuelos son pastores. Esto es un asunto personal. Tú tienes que escapar por tu vida. Así que acuérdate de la Señora de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se lleva a cabo en los cielos. Dios, reconociendo tu grandeza, en esta tarde oramos delante de ti para que tú tengas de nosotros misericordia. Señor, qué pena que la Señora de ti se acuerda en una de las prédicas de tu Hijo amado y solo se limita el eterno carpintero de Nazaret a decir con unas palabras de advertencia: acuérdese de la mujer de Lot. Dios, ayúdanos a colgarnos de la Señora Edith, que cada vez que llega un momento de debilidad, de cansancio, de fatiga, de desánimo, que cada vez que llega un momento que nos querramos apartar de ti, nos acordemos que si tornamos nuestra mirada hacia atrás, no somos dignos de llegar al cielo. Y que simplemente vamos a terminar como un montón de sal. Dios, ayúdanos. Cambia nuestras vidas. Abre nuestros oídos. Y prepáranos. Porque sabemos que tú vienes pronto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a serte fiel hoy y por siempre. Amén y amén. Miles de bendiciones. Acuérdate de la Señora de Dios.